Bueno, y continuamos en el magazine de Biosfera Televisión y ahora vamos a hablar de juegos y de juegos de mesa. Ya saben que es algo que a muchos les puede sonar del siglo pasado, pero es un sector que está en continuo movimiento y yo creo que cada vez más los seres humanos también nos damos cuenta de que es importante pues sentarnos en una mesa, tener contacto visual, discutir, que eso también es importante, hablar, reírte. Y para eso tenemos con nosotros a Brenda González. Tú ya habías estado por aquí, ¿no?, de la asociación Sonda y Alicio. Sí, hola. Y no, te has apuntado a última hora, sí. has querido venir a jugar. Sí, Elena Barrán, que tú eres de la juguetería Mookies. Mookies porque además también está relacionado con ese proyecto Círculo de Juegos, ¿no? Uh-huh. A ver, vamos a empezar. Ese proyecto que ustedes han puesto en marcha a través de la asociación, cuéntanos qué proyecto es. Bueno, pues esto surge porque cuando empezamos con la asociación, pues nos seguimos mutuamente y nos llamó mucho la atención la juguetería porque al final pues tiene juegos que yo, marcas que yo utilizaba en mi infancia, así que nos gustó mucho y nada, con el paso del tiempo dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo relacionado con los juegos? Que al final es algo que se está perdiendo y ahí nos pusimos en contacto con Elena y ahí es como salió el proyecto de para jugar juegos de mesa. ¿Dónde se puede jugar? Porque es a través de la asociación de ustedes que están en Costa Teguise, ¿no? Sí, bueno, nosotros no tenemos espacio físico como tal, así que todas las actividades por ahora las estamos haciendo en el Centro Cívico Nuevo, que es el que está en la Avenida del Mar. Uh-huh. Y es una colaboración. Sí, hablamos de esto. ¿Y cuándo se puede ir a jugar en ese círculo de juegos? Bueno, pues es un proyecto que estamos haciendo mensualmente para que al final nunca se pierda la ilusión de querer jugar y se está haciendo el tercer viernes de cada mes. Uh-huh. Es decir, que el último fue este viernes, entonces, pasado el viernes. El primero. El primero. Así que acá, vale, fue el primero. ¿Y qué tal esa primera experiencia? Pues muy bien. O sea, uh-huh. Yo creo que tanto a la representación de la juguetería como a nosotros como asociación nos gustó mucho porque estábamos ahí un poco tipo, ¿va a venir gente, no va a venir, va a ser aceptado o no? Y al final pues estuvimos alrededor de 50 personas jugando a juegos de mesa, que eso es algo que ya no se ve tanto, así que sí, nos gustó mucho. Tú tienes la juguetería, sí. Estábamos hablando un poco al principio de, bueno, pues esto de los juegos de mesa, la gente dirá, pero hombre, poner una juguetería, ¿no?, para de juegos de mesa no tendría éxito. La verdad que sorprendería, ¿eh? Porque yo creo que después de la pandemia que aprendimos que tenemos que tener tiempos juntos y compartir, la verdad que yo no me puedo quejar de cómo está yendo y de la recepción que está habiendo. A ver, me dedico a traer juegos y juguetes, sobre todo que sean atemporales y que permitan a toda la familia estar dentro de un mismo entorno y poder compartir, ¿no? Que hoy hablamos idea. Hoy día de los videojuegos y demás. ¿Todavía hay gente que en su casa se pone a jugar con sus hijos? Sí, sí. Más de lo que parece. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y sobre todo también, a ver, los juegos que traigo, como todos tienen la parte de lo que es más tirando a lo educativo, podría decirlo así, se usa mucho profesores que vienen a comprar materiales para llevar a las aulas, profesores particulares que trabajan con el ABJ en sus aulas, profesionales como logopedas, pedagogos, psicólogos, que usan mucho lo que es el juego para trabajar distintos aspectos, tanto sea de la infancia como de personas mayores también. Y en ese primer día de juego, ¿qué es lo que te decía la gente que estaba allá? Es que nosotros hemos venido, ¿por qué? ¿Por qué te decían que habían ido a jugar? Bueno, pues un poco porque era una actividad así novedosa, gratuita, que juntaba a toda la familia, uh-huh. Así que... Y era esa experiencia, es decir, al final te decían, ¿es que mis hijos están todo el día con el móvil o algo de esto? No. Bueno, realmente yo no lo escuché tanto, no. Pero sí que es verdad que al final, pues en casa o lo que se ve en la sociedad es que eso, que tendemos más a jugar a jueguitos con pantalla que a reunirnos todos alrededor de una mesa a jugar. Uh-huh. Y cuando hablamos de este juego, bueno, tienes por aquí uno que yo pensaba que era para niños pequeños, porque, pero no. A ver, este se llama, bueno, de este tipo. Totem Zen. Que hay Totem Zen, que significa. Hacer el tótem, tenemos que hacer, ajá. La idea del juego es hacer un tótem a partir de unas tarjetas que nos indican la claro. cantidad de fichas y porque demás. Al final los juegos van evolucionando, ¿no? Me imagino sí, que también se nota, sí. ¿No? Por ejemplo, aquí hay de todo, hay sí, cartas, sí. Hay unos palitos aquí como si fueran palitos chinos. Y yo, claro, yo lo estaba mirando y digo, es que esto a mí me suena de niños pequeños.
Pero tú dices, no, no, para nada. Para nada. Es decir, hay todo este tipo de... Claro, yo decía, hay con piezas así... Bueno, claro, estas son muy pequeñas para un niño también de pequeña edad, ¿no? Pero, es decir, a veces pone de 6 a 99 años. Exacto. Sí, sí. Además, bueno, ese juego, que fue uno de los más jugados en la sesión del círculo, lo puedes modificar. O sea, los niños más pequeños, por ejemplo, en vez de jugar de forma competitiva o con las pinzas, jugaban cogiendo los elementos con las manos y tratando de trabajar el equilibrio, la observación, la paciencia. Entonces, es un juego que, como se puede modificar y adaptar a las diferentes edades, tanto un niño de 3, 4 años perfectamente podrías incluirlo dentro del juego con otras reglas diferentes a lo mejor a las que llevan los adultos, que es usar la pinza y claro, porque a veces pensamos que el juego de mesa es el parchís y la oca, un juego de cartas, y está claro que no hay un mundo, ¿no?, por ahí. Sí, sí, sí. Y por suerte aquí en Lanzarote estamos contando que cuando yo abrí la tienda todavía había poquita cosa, contando con tiendas especializadas, muy buenas, que se dedican, en mi caso yo trabajo más juegos familiares, hay otras que son más especializadas en juegos, lo que se les llama Eurogames, juegos duros de mucho tiempo, y están funcionando relativamente bien, por no decir muy bien. Entonces eso te da la visión de que las cosas están cambiando y que aquellos padres que en su momento cedían el teléfono como una forma de tener a su hijo tranquilo o tal, se están dando cuenta de que esa desconexión tiene unas consecuencias. Entonces hay un retroceso, es decir, menos esto, sin descartarlo, ¿no?, porque es parte de su realidad, y más de esto. Mm-hmm. Ustedes, claro, cuando abrieron la asociación, cuando la pusieron en marcha, un poco el objetivo era eso también, ¿no? Es decir, oye, hay posibilidades de que la gente, en lugares como Costa Teguise, que a lo mejor tenemos la idea de que solo hay turistas ahí viviendo, que no es la realidad, ¿no? Claro, efectivamente, al final, bueno, ya se ve con la cantidad de alumnado que hay tanto en el cole como en el instituto, que hay un montón de población, digamos, infantil o juvenil, y hay, en mi opinión, bueno, también de cuando yo era, bueno, estaba en esas edades, muy poca oferta de ocio para ellos. Uh-huh. ¿Ustedes tienen ahora el círculo de juegos? ¿Tienen alguna otra iniciativa? Bueno, la asociación está yendo pasito a pasito, pero sí que es verdad que el año pasado, que vinimos aquí precisamente por lo del mercadillo del trueque, como también fue muy bien, estamos viendo para sacar la segunda edición este año. Así que a ver qué tal. ¿Cómo era lo del mercadillo del trueque? Lo del mercadillo del trueque era que traías tus objetos, bueno, esos objetos que tienes por casa que ya no les vas a dar uso, y se daban unas tarjetitas con unos sellitos dependiendo de la cantidad de objetos. Claro, esta vez lo vamos a hacer con valor, porque el año pasado lo hicimos sin valor, y nada, pues luego podías intercambiarlo por objetos que sí que fueses a utilizar. Eso es lo bueno de hacer, van mejorando las claro, experiencias, ¿no? También con el feedback que te da la gente, al final es súper importante. Vale, lo del círculo de juego, entonces, el tercer viernes de cada mes. Sí. ¿El próximo sería ya en noviembre? Sí, bueno, está ahí la fecha, porque creo que es 15. 15 de noviembre. Sí, el 15 de noviembre, después el 20 de diciembre. Sí. De 5:30 a 7. Sí. Claro, para los juegos de mesa, muchos de ellos es que hay con tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, a ver, los juegos que llevo no son demasiado largos para jugar, son partidas de 10, 15 minutos para que la gente pueda ir rotando dentro de las diferentes mesas. Y es un abanico muy grande. Nosotros tuvimos niños desde los 2 años que vinieron, hasta personas adultas, parejas, sin hijos. Entonces hay como un abanico grande para que el que quiera pueda venir a disfrutar y que no sean partidas en las cuales se haya que tener que explicar mucho ni nada, porque obviamente que tenemos 1 hora y media. Entonces, si las partidas son de 45 minutos, se queda muy corto y la gente no puede ir rotando y probando qué es lo que hay, qué es lo que le gusta. Que a veces pensamos que los juegos es solo eso, para jugar tú con tus hijos, pero hay juegos que pueden un grupo de amigos ya... Por supuesto, sí, sí. De una edad, sí. ¿No? Sí. Así que no tiene... De hasta 99, exacto, ¿no? Y yo lo que invito, que siempre es una sensación que tengo, que las familias, cuando los hijos empiezan a tener 12, 13 años, hay un desligue. Uh-huh. Y los invito a venir a estos sitios para que tengan
como este lugar de unificación, de encuentro, que puedan pasarlo bien en familia y tengan ese momento juntos. Porque sí que son edades en las que empiezan 13, 14, 16 años, en que como que los padres por aquí y no quiero saber nada de ustedes, sí, ¿no? Entonces está bueno mantener, aunque sea un lugar donde decir, dale, anímate, vení, vamos, pasamos un rato, aunque el adolescente te diga, como, pero, da igual. Porque yo, una vez yo no que sé están si ahí, el pasado viernes sí. Hubo alguien, si algún adolescente o todavía les cuesta eso. Bueno, tuvimos sí, unas chicas que sí que estaban eran justo adolescentes. En el colegio al lado, vinieron y se pusieron a jugar solas. Sí. Que luego al final, bueno, ella dice que vengan adolescentes con sus familias, pero también invitamos a grupos de adolescentes que a lo mejor no saben qué hacer una tarde de viernes, pues que se vengan a probar un ratillo por lo menos. Claro, es decir, que no piensen que esto es para niños chicos. Claro. ¿No? Esto es para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí. Claro, tú decías que empezaste con el proyecto justo, te coincidió con la pandemia. Eso yo inauguraba el 21 de marzo y el 13 nos enviaron a todos a casa. Que ahí dijiste tú, se me acabó mi proyecto. No, ¿qué va? ¿No? Dije, pues ya está, tengo el local, tengo la mercancía, se suponía que ya estaba en camino, y digo, ¿qué hago? A las redes sociales. Y ahí claro, fue el momento en que todos abrimos nuestros cajones para ver que teníamos un parchís, los juegos de cartas, porque como no sabíamos qué hacer. Y familias que tenían los cumpleaños de sus hijos, y obviamente que nadie había previsto todo lo que iba a pasar. Entonces, y como Lanzarote es chiquito y el boca a boca es muy importante, pues de grupos de madres a otros grupos de madres, se fue corriendo. ¿Y qué tenés juegos? ¿Y qué juegos tenés? Claro, yo en ese momento no tenía ni página web. Entonces, en cuanto me llamaban, era, ¿para qué la necesitas? Tal. Entonces, le armaba todo un PDF, presentación, se los mandaba por mail y me pasé los 2 meses saliendo a repartir juegos por todo Lanzarote. Eso sí se podía hacer. Sí, sí, era yo iba con mi papelito autónomo. Repartir comida, ¿tú repartías juegos? Yo repartía juegos, pues mira, exactamente. Eso es, la verdad que lo de los juegos, yo creo que cuando los sacamos, nos damos cuenta de que merece la pena, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad. Sí, sí, sí. Yo hace poco, bueno, porque en casa la verdad es que desde que nos mudamos tenemos muy pocos juegos de mesa y una amiga me enseñó uno que me encantó, entonces como que no me acordaba del nombre, se lo pedí y tal, me lo trajo de regalo y fue como súper, me ilusionó un montón, la verdad, porque al final es un juego que, o sea, que piensas que al final es solo jugar y pasar un rato, pero que realmente estás trabajando bastantes cosas. Por ejemplo, el que me regaló es de cálculo matemático, entonces pues al final juegas, sí, trabajas tu mente, así que está muy guay. Porque hoy día puede ser eso, ¿no? Para todas las edades. Tú puedes poner a los abuelos, a los nietos, hay juegos, ¿no? Que al final no es que digas, no, es que hay que puedes mezclar a todo el mundo. Exacto. A ver, como todo, hay juegos que son para determinadas edades, pero hay otros, como puede ser este, el de Totem Zen, y otra variedad muy grande, que abarcan un abanico muy amplio de edades. Entonces sí, puede jugar el abuelo con el nieto, con los padres, juegos para uno solo, o sea, lo que era el típico solitario de cartas, bueno, ahora hay un montón de juegos, sobre todo de lógica, de razonamiento, que están teniendo mucho furor. Porque también, sobre todo, en las franjas de edades a partir de los 12, le suponen retos que ya no tienen. Porque como ya está todo dado, ese tipo de juegos que les supone una superación, un yo puedo, hay un voy mejorando, están saliendo muy, muy bien. Y eso yo creo que también para los pequeños es que aprenden a perder, ¿no? Ah, bueno, sí, eso es todo un proceso, la frustración, los tiempos, ¿no? La espera, porque ahora es todo ya, entonces pero tienen, los juegos a veces brindan en juegos todo hay conflictos, ¿eh? Que sí, por supuesto. Que en eso no están recogidos en las reglas, pero eso también ayuda, ¿no? A gestionar todo eso, sí, ¿no? Sí, la resolución de problemas, vamos, de la vida cotidiana a través del juego, eso se da muchísimo. Sí. El viernes no hubo ningún problema, ¿no? Todo el mundo contento. Sí, sí. Había gente que estaba un poco indignada por perder, pero bueno, es lo que hay. Decías lo de Costateguise, claro, de la asociación, es que al final es difícil, ¿no? Convivir, ¿no? Con un apartamento al lado, los niños con turistas, la gente, es decir, que las asociaciones al final ayudan un poco a hacer comunidad también, ¿no? Sí, aparte, para mí, algo que pasa mucho en Costateguise también es que al final somos como muchos pueblitos dentro de una localidad, entonces no estamos tan unidos como a lo mejor un pueblo más pequeño, entonces es difícil, pues eso, que nos unamos los vecinos para hacer cosas por nosotros. Aunque si quieren ir de Arrecife a jugar, pueden ir, por ¿no? Por supuesto, de cualquier sitio. Me refiero que está abierto a todo el mundo, gratuito, que no... Sí, sí.
¿Qué juego está de moda ahora? A ver, en el top, esto cuando metes Netflix que te pone entre las 10... Hay muchos juegos, pero de los que más están saliendo, sobre todo, son con dinámicas de matemáticas, que ayudan a los cálculos mentales, a trabajar lectoescritura, lengua, ampliar vocabulario. Sobre todo, ese tipo de juegos son los que más salen en la tienda. Pero mi bestseller dentro de juegos y juguetes es los juegos imantados y Manix. Son bloques translúcidos, todos imantados, que son para libre construcción, pero que se usan para letraescritura, para cálculo, geometría y sobre todo la imaginación, ya sea de niños como de adultos. Porque tenés que ver en la tienda cuando los padres se sientan con los niños y a veces los ves disfrutar más que a los propios chiquilines, o sea, es increíble. Pero dentro de los juegos de mesa, sí, y mucho juego cooperativo también. Todo lo que es el juego de o ganamos todos o perdemos todos y que tenemos que discutir qué, no me sale ahora la palabra, pero qué estrategia seguir dentro del juego, eso también funciona. Claro, porque hoy día, por ejemplo, con el tema de hablar de los móviles, eso que muchos niños juegan online, ¿no? Es decir, y esto al final requiere, ¿no? Estar sentado. Estar presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Sí. Y también para los padres, ¿no? Sabiendo que en online no sabe lo que hay detrás, ¿no? Eso también tiene que ser. Pues, oye, muchas gracias por venir. Pues nada, siga ustedes organizando cositas en Costa Teguise. El tercer juego, a ver, lo tengo por aquí, para que lo sepan. El 15 de noviembre, tercer viernes, ¿eh? 15 de noviembre y el 20 de diciembre. El 20 de diciembre es todo casi de Navidad ya. Sí. Va a haber ahí ambientación navideña. Sí, porque además, claro, ahora para pedir para Reyes y todo eso, ahora es cuando empieza todo. También tiene la época de Navidades, que a veces también, yo creo que, me imagino, ¿no? Que decir, quiero un juego, pero decir, si vas a comprar un juego para después meterlo a los 3 días, ¿no? No, yo lo trabajo mucho de ahondar bien, de, a ver, lo que tienen estas tiendas pequeñas es que estamos ahí para ayudar, ¿no? Y no permitir que te lleves cualquier cosa que va a terminar metida en un cajón, sino que lo que te lleves realmente te funcione, te sirva y que tenga uso. O sea, porque para comprar algo porque claro. Sí, para que termine en un cajón ya hay otros sitios. Entonces la gente cuando viene aquí, viene con mentalidad de que lo que quiero tiene que funcionar. Entonces, tanto Antonella, que es la chica que trabaja conmigo, como yo, nos preocupamos por indagar, saber qué gustos hay, cuántos miembros en la familia, qué disponibilidad de tiempo tienen, ¿no? Porque una cosa es lo que yo quiero o me ilusiona poder hacer y la realidad de mis tiempos. Entonces, siempre tratamos de que la gente se lleve lo que realmente necesita. Sí, porque para acumularlo, para eso no. No. Lo interesante es jugar. No, yo incluso hay gente que le he dicho, no te lleves nada. Dice, pero si no lo vas a usar nunca, ¿no? Si no lo vas a usar nunca. Sí. Bueno, gracias a las dos. Y nosotros seguimos en el magazine este viernes o el pasado sábado hubo un rally en Yaiza, así que vamos a ver un pequeño resumen y continuamos. De Yaiza, la verdad que el recorrido es muy bonito, tiene dos tramos de noche y con los 4 de día y bueno, Toño Suárez ha corrido mucho también, hemos corrido bastante y nada, felicitar a toda la organización y a todos los que han hecho posible que siga este Rally Sprint de Yaiza. El rally es un recorrido que para mí es muy bonito porque soy de aquí de Playa Blanca y siempre bueno, es una carretera que solemos pasar bastante por ella. Y la verdad que bueno, estoy agradecido por otra oportunidad más al lado de Geray y he disfrutado mucho porque la verdad que el Porsche es un coche de carreras auténtico, el sonido, la potencia que tiene y bueno, la verdad que todo muy bien. Hemos pasado 2 días de carrera
muy buenos y nada, la siguiente a trabajar. Vuelve a ser un éxito, ya la hemos ido perfeccionando, es la cuarta edición. La etapa nocturna ha sido espectacular, la cantidad de gente que estaba en las curvas de FEMED y bueno, hemos tenido mucha suerte porque no hemos tenido demasiados incidentes, casi todos los pilotos están aquí y los pilotos, por la impresión, han disfrutado. Esta, la carrera es para ellos y para el disfrute del espectáculo del público y al final pues ese objetivo está conseguido. Hemos visto una evolución positiva, cada año ha sido a mejor, la organización cada año le pone más cariño al evento y lo vemos pues en los deportistas, cada vez más coches, más afición, más equipos y a preparar ya de cara al año que viene. Ha salido bastante bien la prueba porque además no ha habido casi que ningún tipo de incidencia. Esto tiene un largo recorrido, muy buenas perspectivas. Yo espero que el Ayuntamiento siga apostando por este evento, al igual que el Cabildo de la Isla de Lanzarote. Empezamos bastante bien, la verdad. Ayer tenía un problemita y hicimos el scratch de la noche. Nosotros venimos de 5 meses después de la subida de Aría, no hemos corrido nada, no hemos subido al Porsche y la verdad que bueno, estamos contentos, estamos en los tiempos incluso mejorándolo el año pasado, que el tramo es un poquito diferente, con esa chicana ahí que el año pasado no estaba, pero bueno, la verdad que súper contento, el tramo perfecto para mí y todo va a salir a las mismas maravillas, tanto el coche como la afición como la organización. Espectacular, espectacular. Pasa que nuestro coche está con otras condiciones y siempre va desconectado y más, pero la verdad que increíble. Lo he pasado hoy, brutal. La gente, pasé un tramo tan pequeñito, una isla menor, ha sido brutal. Me lo he pasado, pero bomba.